Es el ser humano una criatura fascinante. Pueden pasar mil cosas a su alrededor que nunca se darán cuenta de qué es lo que están viviendo. Sí, Nueva Orleans sufrió en aquellos días las mayores pérdidas de su historia. Y ellos todo lo vieron como un medio natural, una fuerza de la naturaleza. El poder de la naturaleza en su mayor expresión. Ignorantes, viviendo sus vidas, sin llegar a comprender que toda esa fuerza devastadora, ese poder desatado, lo había generado uno de los nuestros. ¿Puede realmente el mundo sobrevivir si no controlamos nuestra propia esencia, nuestro poder? Ese mundo que hay por debajo del suyo, ese que ellos no quieren ver. El inicio de todo esto fue devastación y desolación. Nadie atendió a las señales del poder que se estaba descontrolando. Ni siquiera esos que dicen querer proteger a los humanos por encima de todo. Pero el tiempo cura todas las heridas, o al menos eso dicen. Y después de la tempestad, siempre llega la calma. Una calma que tal vez aún quede ciertos recuerdos que tapar. ¿Es esto posible? ¿Puede nuestra ciudad sobrevivir a todo eso? La megacorporación, la Exus, se hizo cargo de la reconstrucción de la mayor parte de la ciudad. ¿Pero qué hay del alma de todos aquellos que sufrieron? ¿Qué podemos hacer nosotros, despertados de este mundo, para luchar contra aquellos que quieren ocultar a la vista de todos el poder que se esconde en las sombras? Las otras criaturas que habitan en este mundo, ¿debemos permitir que el ser humano siga siendo inconsciente, ciego? En las noches hay algo escondido que ellos no ven, pasan por su lado y no son capaces de darse cuenta de lo que está sucediendo. Y la batalla no ha hecho más que comenzar. La Exus tratará de parar todas las suspicacias, de cerrar todas las heridas,
Pero ¿y esos jóvenes que están descubriendo por primera vez el poder que hay en su ser? ¿Harán lo mismo? ¿Qué haréis vosotros? Sí, vosotros, despertados. ¿Qué haréis? ¿Dejaréis que esa mega corporación lo controle todo? ¿Dejaréis que se iban absorbiendo la esencia vital de los seres humanos? ¿O buscaréis un nuevo futuro para todos? Un futuro nuevo, donde los magos ya no tengamos que escondernos. Donde podamos advertir a los seres humanos del mal que acecha en sus calles. ¿Os revelaréis? ¿O simplemente os ocultaréis? ¿Es ese el objetivo de obtener la ascensión? Tenéis tiempo aún. Aún no os han visto. Pero llegará el momento en el que os descubran e irán a por vosotros. Os intentarán tapar la boca para que su ganado siga fiel a sus normas, a sus doctrinas, sin desviarse del camino. Sí, sin desviarse del camino. Próximamente, vosotros escribiréis vuestra historia. Y de vuestros actos se revelará los hechos y los acontecimientos que cambiarán nuestro mundo para siempre. Muy buenas a todos y bienvenidos al canal de Lord Guzmán. Bueno, este vídeo básicamente es para anunciar la Crónica de Nueva Orleans. Crónica de Mago la Ascensión, que dentro de próximas fechas tendréis aquí en primicia en el canal de Lord Guzmán. Esta crónica estará centrada en Nueva Orleans y estará centrada unos días después de la devastadora fuerza del Katrina y los hechos que sucedieron en el mundo de tiniebla justo después de esto. Unos cuantos humanos despertarán, descubrirán su poder, descubrirán que hay algo más en este mundo escondido en las sombras de lo que ellos habían conocido hasta ese momento. Meses después de la devastación, una megacorporación, la Laxus, controlada y gobernada por los tecnócratas, intentarán cerrar las heridas de la ciudad. Pues no os equivoquéis, humanos. No fue un hecho natural lo que destruyó Nueva Orleans. Fue el descontrol de un mago muy poderoso que violó la celosía hasta
extremos inimaginables, y que produjo una paradoja tan fuerte que casi destruyó media Luisiana, entre ellas Nueva Orleans. Ahora los tecnócratas intentarán dar una explicación lógica a todo lo que sucedió. Taparán bocas, cerrarán heridas, harán que los humanos vuelvan a su vida lo antes posible, a su día a día y a sus quehaceres, para que todo quede como si nada hubiese sucedido en este mundo. De los jugadores que formen parte de esta crónica, que ya hay algunos interesados, estará el saber si la megacorporación controlada por los tecnócratas se saldrán con la suya o no. Ellos tendrán el poder de revelar a los humanos lo que ha sucedido en realidad, los horrores que se esconden en la oscuridad de esta legendaria ciudad. Y de ellos dependerá absolutamente todo. Esta crónica comenzará con inicialmente un one shot, dentro de 2-3 semanas. Y según el hype que tenga la gente, el apoyo que reciba, el gusto, el no gusto de los jugadores, si les mola o no les mola, si os mola o no os mola a vosotros, que sois mi audiencia y mis suscriptores, pues según todo eso, la crónica podría derivar en una campaña de más o menos duración, que comenzaría más o menos aproximadamente en febrero, mediados de febrero, que iríamos ligando con otras crónicas que se están jugando en otros canales amigos del Castillo de Lord Guzmán, como es el canal de Caballero Oscuro, como es el canal de Vicente, que tienen crónicas de Vampiro la Mascarada y de Hombre Lobo respectivamente. Y haremos este mundo de tinieblas cada vez más grande. No significa que si traigo esta crónica vaya a dejar de traer otros juegos, como ya sabéis que es mi forma de ser y mi forma de pensar y como yo suelo hacer en el canal, que siempre estoy trayendo campañas de todo tipo de juego, sino que iremos haciendo partidas, mano a mano, iremos avanzando la crónica poco a poco, pero la iremos ligando con otras cosas, ¿no? Otras campañas, otras historias que tendrá el canal. Así que no os preocupéis por ello. Y nada, simplemente quería grabar este pequeño tráiler e informar un poco de qué va a ir la historia, para que todos aquellos que están interesados en ella, pues tengan un avance, ¿no? Un pequeño avance de lo que va a ser Nexo, la crónica de Nueva Orleans. Nos vemos dentro de poco. Seguiremos informando de cómo va avanzando esta crónica y seguiremos viendo partidas en el canal de Lord Guzmán. Así que, hasta pronto.